Saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Soy Sans y esto es Counter-Strike, en su versión global, obviamente, que es la única que jugamos aquí. Se ha anunciado la nueva unidad Awakened, que no estoy seguro cuándo entra, pero imagino que entrará el... ¿Hoy qué es? El domingo, imagino, entrará el lunes o el martes. A ver, es Liceo Geon. No esperaba que fuera Lee Seo-yeon. De hecho, tengo un vídeo de los Awakened que en teoría deberían haber venido. Y no entraba en mis planes para nada. Vamos a ir a ver el videíto de su presentación. Cambiamos de pantalla. Antes de nada, por favor. Esa música fuera. Y la ponemos de principio. Está potente la amiga. A ver, vamos a preparar esto un segundillo. Uy. Hemos puesto aquí la sesión por la cara. Ok. Preparo esto en un momento. Me dais un segundo. ¿Y dónde tengo esto? Aquí. Vale. Cambiamos otra vez más. Y listo. Estamos aquí en lo que sería la tier. Los amigos, ya recuerdo que eso, en teoría iba a venir Najumin, aunque es verdad que estaba anunciado para agosto en teoría. Pero claro, como iba a llegar, yo creía que iba a llegar ya fin de mes y tal, y no sé, dudas. Iba a llegar Najumin también, si no, pues pensaba que a lo mejor se podía adelantar Seo-yeon, pero es que se ha adelantado la que sería la tercera, que era Lee Seo-yeon. Después de eso nos quedaría el Replacer King, que es, supongo que nos llegará en pase, no sé, y el Evolve Quan, que no sé tampoco si el Evolve Quan tendría tendría banner. La cosa es, después de eso sí que vendrían ya Ministra y... A ver. Ministra y Replacer Queen. La cosa es, yo mirando fechas de cuando se supone que salieron, aunque este no tuviera banner y el Evolve Quan tampoco, hay como 3 meses de diferencia en la versión de SEA entre Lee Seo-yeon, que fue la última, como digo, de estas tres, de Lee Seo-yeon, Najumin y Seo-yeon, y la Replacer Queen. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Tengo muchas dudas. Empieza a entrarme un poco el púnico. Igual habría que estar ya ahorrando a tope por Ministra y Replacer Queen. Porque, quién sabe, lo mismo tenemos a la Lee Seo-yeon el mes que viene, a Najumin y... ya está, ¿no? A Najumin y a... Lo diré. A Najumin y a Seo-yeon. Y después puede aparecer Replacer Queen y Ministra. No lo sé. No lo sé, pero miedito. A ver, ¿dónde tengo yo a...? Aquí tengo a Lee Seo-yeon. La cosa es...
La cosa es, no la veo mal a Lee Seo-joon. La voy a comparar sobre todo con Seo-joon porque Nayubin es solo para PvP. Encima es un tanque. No sé, parece que es bastante bueno para PvP, pero yo prescindiría totalmente de él. La Seo-joon es que, como dije, veo que la han bajado un montón. Y en lo que está más alto es en el Shadow Palace, que si tenéis a Yuna o algunas otras unidades, igual no os hace tanta falta. Si es verdad que tiene de bueno eso de que es un 2 en 1. Porque es Franco y Ranger, ¿no? Sí, Ranger es la otra. Lo cual hace que vaya a tener ventajas contra, como Ranger contra los tanques y como Franco contra los Strikers, ¿no? Contra los Strikers, que encima son los que tienen ventaja contra ella. Entonces, a ver, no está mal, pero me da un poco de miedo todo lo que ha caído por aquí. Es verdad que tiene aquí un montón de mucho texto y dicen que hace muchísimo daño y tal. No sé, tengo dudas. Después, por otro lado, tenemos a Lee Seo-joon, que es muy buena en el co-op de la guild, modo que todavía no conocemos. Yo por lo menos no tengo ni idea, por cierto. Estoy hablando aquí. Ya me sentí un poco raro y es que no tengo aquí la música de fondo. Gracias. No conocemos bien, no sé cuánta faltará. Si sí lo ponen de lo más top que hay para este modo. Y después parece que sirve sobre todo en Relic Dungeon y en la tercera planta de Shadow Palace. En Relic Dungeon también dicen que contra un enemigo en concreto, contra una Edel que hay en Relic Dungeon, que dice eso, pues similar a Shadow Palace de la tercera planta. Parece que es muy buena, pero contra enemigos concretos de esos modos de juego. Uf, parece que mata también, o sea, parece que en PvP va a venir muy bien. Viene aquí doble S. Supongo que cuando salga aquí será triple S en realidad. Parece que a las unidades aéreas, por ahí lo ponía Rosaria y tal, las instamata. Lyudmine también, que es la que ha salido ahora en el pase, parece que las instamata rápidamente. ¿Dónde lo leía? Aquí. Lyudmila y Rosalia se van al carré muy fuerte. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tirar o no? ¿Qué es la verdadera pregunta? No tengo ni idea. Ya digo, skipearía a Nayubi, miraría muchos números para ir intentando tener un Pity, si eso tirar lo que tengáis por encima de un Pity, como mucho, pero igual va siendo momento de estar guardando ticket negro muy fuerte. Yo supongo que tiraré, lo que no sé es cuánto, no tengo ni idea. Quería sacar por Nayubi, creo que sí que voy a pasar totalmente, a lo mejor le tiro una multi por tirar. Por Seo-joon, no sé cuánto voy a tirar porque ya digo, ha caído mucho, pero me gusta bastante el personaje, así que no lo sé. Y por esta Lee Seo-joon, pues tengo serias dudas también. Tengo serias, serias dudas. Algo le tiraré, pero no tengo ni idea de cuánto. Así que nada, ya digo, si sois free to play, seguramente lo que haría sería tirar, yo qué sé. Una multi, ahí de tranquis, una multi, dos multis, si sale bien, si no vamos ahorrando Pity para lo siguiente. Y en Nayubin skipearía y Seo-joon, pues igual, una multi, dos multis como mucho, mientras os mantengáis ahí altos en tickets para lo que se pueda venir. Que ya digo, que hubo un salto bastante grande, no sé si nos van a meter por en medio muchos. A repetir muchos lanzamientos, quizás pongan, saquen otra vez a todas estas unidades antes de meter a. ¿Dónde tengo? Aquí. Antes de meter a la replay sería la ministra, o igual cogen y no sé, ¿en cuándo sería? En septiembre o octubre los tenemos ya aquí. Es que si se nos plantan a final de septiembre, que es más o menos el cálculo que le he hecho, ¿no? Porque en agosto estarían. No, igual a mitad de septiembre. Si se plantan a mitad de septiembre, pues ahorrad. Ahorrad ya, ahorrad fuerte y tirar lo justo y preciso. Si salen 10, estupendo. Si no, pues siguiente, porque es que lo veo bastante, bastante complicado esto, la verdad. Así que nada, eso es mi opinión. Yo ya digo, tiraré algo. También porque necesito subir vídeos de Summons, que al final es lo que más se ve. Pero no sé ni cuánto, lo iremos viendo en el mismo directo en el que salga. No sé cuándo voy a poder hacer. Bueno, es que no sé ni cuándo sale. Lo supongo el martes o el miércoles. El miércoles no puedo, seguro. El martes a lo mejor hacemos directo y si no el jueves.
Y nada, espero que estéis por el directo, espero que el vídeo os haya servido, dejar un like si es así, un comentario, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Ah!